dicen Buffon, ¿eh? Este. Todos dicen Buffon. Agradezco, tremendo, pues, este. Alago, pues, sí, es tremenda comparación, ¿no? Yo creo que más lo hace por la edad que por otras cosas. Pero bueno, cada uno tiene su forma de jugar. Yo de joven me gustaba mucho Peter Schmeichel. Creo que ahora Neuer es el mejor arquero del mundo por la facilidad que hace ver las cosas que no son tan fáciles. No son nada fáciles en el arco y él lo hace ver muy fácil. Y son solamente gustos, ¿no? Después no, nada más que eso. No tengo problema con nadie, la verdad. Me puedo poner a conversar con Ronaldo, con Calle, con Carrillo, con Duclos, como puedo hacerlo con, no sé, pues con Pajoy, con Pacheco, Rinaldo, ¿no? Por una noche, no puede ser la base para llamar a ningún jugador del mundo, ni siquiera de Perú, ¿no? O sea, supongo que en la selección están los más regulares y eso es bien por ellos, ¿no? O sea, hay que tener, a mí no me mueve un pelo, ¿no? Porque yo sé cómo es el tema, cómo se mueve todo esto, yo ya dije lo que tenía que decir, para mí ya pasó esto, sí, voy a ser sincero, me alegra muchísimo, pero ya pasó y a pesar de lo que viene, ¿no? Porque el fútbol es presente y siempre la gente se acuerda del último partido y ya nos toca jugar otro partido el domingo, así que con mucha tranquilidad, ¿no?